something. Tools are cracking, freeze a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Bueno, voy a comenzar este vlog diciendo que si tú tienes planes para el día, no desayunes tuna con mayonesa. No lo hagas. Porque es un dolor. Bueno, hoy posiblemente vamos para la playa. Digo posiblemente porque habían varios planes sobre la mesa. Pero yo creo que el más acertado es que posiblemente vamos para la playa. Posiblemente, todavía no es seguro, vamos a ver qué pasa. Porque ustedes saben, las mujeres cambian de opinión, siempre es así. Bueno, ya salimos hacia el destino final. Que les había dicho que los planes eran ir a la playa, pues parece que ya no vamos para la playa. Vamos a ver si logramos llegar al sitio donde queremos ir. Así que, pues, van a estar viendo el lugar. Vamos de camino, o sea, estamos apenas saliendo de casa. Nos resta mínimo como una hora y media de viaje. Más o menos, ¿verdad? Porque tengo que hacer una parada para echar gasolina y comprar una neverita, qué sé yo. Como una hora y media de viaje, más o menos. Así que dejaremos saber durante el día. Bueno, estamos en Ciales, Puerto Rico. No sé si me escucho, pero este es el ambiente. Esto para allá adentro pues está bastante lleno. No hace mucho sol. Está cómodo. No está cómodo. Estos son los verdaderos summer bikes. Explotado. Explotado. Están cosechando lo que nos van a servir, están matando el pollo,
sacándole el cuero, pero no me explico. Bueno, y finalmente después de 2 horas y un par de minutos llegó la comida, ya comimos. ¿Cómo estuvo eso? Ok. Nada, interpreten mi silencio. El arroz, pero se como que recalentado de 3 días. Y la chuleta, pues, estaba buena, los tostones. Pero el arroz, bien. Pero nada, gracias a Dios pudimos comer después de 2 horas. Pero no pudimos disfrutar nada de la piscina ni nada, porque pues, esperando la comida. No, gente, no pudimos meternos de nuevo a la piscina y todo eso, no pudimos hacer nada porque perdimos la tarde completa en el restaurante. So, si van a venir aquí, Hacienda Negrón en Ciales, vengan con el estómago lleno y cuando se vayan comen en otro lado. Puede entrar picadera, se la dejan pasar. Si quieres pasar la neverita, pues son 15 pesitos. Pero el sitio está espectacular, está hermoso, está perfecto, yo diría. Hacienda Negro en Ciales, restaurante. Seguimos. Algo que hay que tener en cuenta es que el carro tiene que dejarlo bien lejos. Tienes que llegar bien temprano porque si no vas a tener que hacer esta caminata, subir la cuesta con el estómago. Sí. Después de comer, subir esta cuesta, pues es. No encuentro ni la palabra. Dime una palabra que describa esto. Es ridículo, la verdad. Pero. Por aquí vamos. Aquí vamos. Estoy bien cansado de comer, no sé si me entiendes. Cada paso que tú das es un paso menos que te queda. Recuerda eso. Desde las 2 esperando. Y con los verdaderos motetes. Vayan con el bolso de Mr. Special. No puede traerse otro, tiene que ser ese, qué vergüenza. Pues claro, si aquí cabe tú. Ni que tú no fueras. ¿Verdad que tú vas a Mr. Special? ¿Verdad que sí? Ni que tú no fueras sí, a Mr. Pero, Special. Pero pon un trajallo. Esa es la que hay. Chequeamos. Finalmente estamos. Usted conoce, tiene que conocer a alguna señora que se llame Doña Juana. Pues este es el chorro de ella. Juana. Juanita, ese es tu chorro. First rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Hey, hey. Bueno, pues este es el último que vieron. Tuvimos que. Ok, bajamos de allá, llegamos a casa. Tuvimos que hacer una salida de emergencia a Walmart para comprar un trípode para el celular, porque mañana hay podcast, entre otras cosas necesarias. Pero esto pues era súper necesario. Y pues nada, ahora se supone que vamos a pagar y después nos vamos. Gracias por ver este vlog, suscríbete. Dile. Suscríbete. Más vale. Ey, estoy bailando, si no te suscribes.